La ONG Save the Children denunció posibles delitos y violaciones a los derechos de un niño por parte del gobernador de Nuevo León, Samuel García, y su esposa Mariana Rodríguez, al sacar un fin de semana al menor de un DIF. En su cuenta de Twitter, Save the Children alertó: el pasado 15 de enero, Samuel García, gobernador de Nuevo León, y su esposa Mariana Rodríguez, titular del DIF estatal, solicitaron un permiso de convivencia familiar por un fin de semana con un bebé del sistema estatal DIF, sin tener ningún vínculo con él. El niño quedó expuesto y fue víctima de diversas violaciones a sus derechos como derecho a la vida privada, derecho a la identidad, derechos relacionados con la aplicación del interés superior establecido en la Constitución. El texto aseguró que puede haberse cometido inclusive el delito de trata de personas por usar su imagen con fines políticos y mercantiles en las comunicaciones de sus redes sociales, pues Rodríguez subió fotografías del pequeño. De acuerdo con la ONG, legalmente el caso debe investigarse con la participación de las autoridades federales, dada la concurrencia que existe en materia de derechos de las niñas, niños y adolescentes, y finalizó cuestionando: ¿qué buscaba una acción como esta? ¿Es esto lo que necesita un niño? ¿Ser expuesto en redes sociales y medios de comunicación? ¿Por qué pensamos que está bien?